Bueno, pues hola a todos, soy Luzu y bienvenidos a un nuevo episodio de Sky Block. qué bien, ¿no? Pronunciado todo, la pausa, la aceleración, que vamos ahora, dejad un like ahora mismo, si os está divirtiendo la serie y queréis ver más episodios en el canal. Hoy estamos de vuelta, eh, como podéis comprobar de noche, ahora os voy a explicar por qué... Es. Tengo a un tío, es que no lo veis porque está en mi cámara, pero... Tengo algo metido en casa, tío. Tengo un enderman ahí. Ahora vamos a encargarnos de eso. Pero el caso es que hoy tenemos cosas muy interesantes que hacer. Ya sabéis que el otro día estuvimos terminando eh, nuestra granja de calamares. Estuvimos ampliando la piscina. Ya os dije que iba a terminar de limpiar todo. Funciona súper bien. Uh, hay algún monstruo por ahí abajo. Ahora cuando salga de día os voy a enseñar. Pero funciona súper bien. He conseguido ya muchísimo cuidado. Cuidado con este Enderman que me ha aparecido aquí y no sé qué hacer. O sea, es la última Enderpell creo que nos falta por conseguir. Pero bueno, como podéis ver, tengo ya 64 eh, de tinta por aquí y otros 25. O sea, os juro, en cuanto terminé de quitar los bloques del anillo que teníamos que hacer del directo del otro día, de repente aparecieron mogollón de calamares y pa, 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 pa. Estuvieron cayendo todos muriendo y dejando los sacos de tinta. Así que ya tenemos muchísimos. Estamos, eh, como os digo, eh, pendientes de conseguir cosas. Ahora quería empezar el episodio de día pero como está el enderman aquí no puedo dormir así que vamos a hacer esto ven aquí ahí oh, no 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 oh, ahí está ahí está te tengo eres mío ven aquí ven aquí ¡Ah! ahí va no nos ha dado ender perle ¿eh? me cago en la leche tío a ver hay algún otro por ahí ese que venga que venga que vengan todos que vengan todos con la cara descubierta ¡Ay! Conseguimos la última Ender perla ahora mismo. Venga, venga, pringao Tíralo todo, tíralo todo, sácatelo lo que tengas en los bolsillos. ¡Sácatelo! Oye, tío, que no me da Ender Pearls. ¿Qué mierda pasa? Uh, muchísimas gracias, el Beto. Por convertirte en nuevo miembro del canal. Bienvenido al Team Luzu, compañero, y a todos los demás que también estáis convirtiéndose en miembros. A todos los que estáis suscribiendo durante estos directos de estos días, eh, de estar todos encerrados en casa. Y todos los que has mandado superchats. ¡Uh! Shoo. Se me ha gastado la espada. Oye, tío, ¿por qué ninguno me da eh. Malditas enderpearls? ¿Qué narices pasa? A ver, tú, ven aquí, te necesito. Te, te estoy buscando a ti. Te estoy. ¿Por qué no vienes? No reacciona, ¿eh? El tío. Me cago en tu. A ver, un segundo. Dame un segundo que de eso me cago un momento. Ahí viene. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. ¡Oh, shit! Oh, shit. Oh, shit. ¡Aquí viene! Ese es el que tiene el Enderpern. Lo presiento, lo presiento. Pero bueno, os decía, mientras matamos a este. ¿eh? Después de haber terminado la granja de calamares el otro día, hay otra cosa que hace tiempo que necesitamos, ¿no? Y que todavía no he construido. Y esa es la Cueva de los Monstruos. Oye, tío, otro que no me ha dado Endertel. ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! Porque la has metido presión. ¡Oh! Por aquí. Eh, os decía, la cueva de los monstruos. Un spawn de mobs hostiles que nos vayan tirando en lugar de. Oye, tío, ¿cuántos bichos están apareciendo, por favor? Un segundo. En lugar de tener que ir todo el rato a la barrera para matar monstruos y conseguir eh, polvo de huesos y los bla 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 bla, bla eh, hay una forma de crear una granja automática en la cual van apareciendo mobs y se matan al caer de una altura. Es algo que hicimos también en la primera temporada de Skyblock y es algo que vamos a hacer hoy. Es, no es ni complicado ni sencillo, es más un trabajo, o sea, como el de hacer la piscina, es un trabajo que te tienes que poner a ello y hacerlo poco a poco. Un segundo. Quiero pillar las cosas, pero es que hay una cantidad de creepers ahí, tío, que estoy fijando. Hoy además vamos a aprovechar también y vamos a completar muchas de las misiones que tenemos. Que ya sabéis que tenemos los elementos para completar o ir completando ya misiones. Pero eh, todavía no nos hemos puesto a convertir las cosas. Así que es algo que vamos a hacer. Un segundo. A ver, tú, pech. fuera aquí, fuera aquí. Fuera aquí todos. Alejaos. Alejaos. Quiero debilitarlos aunque sea para que con un golpe o dos se mueran cuando les pegue, ¿vale? A ver, así. Tú, al hoyo. Y me queda aquel de la esquina que se va a caer. <laughs> Venga. Venga, venid todos. Venid todos a por mí. No os tengo miedo. Soy el Sansón del Minecraft. Fuera de aquí. No. No. Ahí. Y así. Venga, a recoger todo. Ya os decía, el tema del spam de los monstruos en realidad es genial porque vamos a hacer que aparezcan eh, todos y se vayan sacrificando a sí mismos, por así decirlo, y nos vayan dejando todas las cosas, así que no vamos a tener que luchar contra monstruos a partir de ahí, simplemente vamos a tener que acercarnos, y de hecho, esta podría ser una buena zona en la que hacerlo, ahora que lo estoy pensando. Podría ser una buena zona. No es broma, ¿eh? Igual todavía me falta por conseguir un Ender Pearl. Un segundo. ¿Cuántos, cuántos bloques tenemos que hacer? Tiene unas dimensiones determinadas el spawn, ¿no? Eh, yo las he apuntado ya, las tengo aquí en un papel para acordarme, porque son un montón de bloques y de espacios diferentes en los cuales tenemos que poner todo eso. Pero fijaos: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Tenemos que hacer 21 bloques en total. Estaba diciendo que no sé si hacerla aquí, eh, la zona del spawn. O si hacerla cerca de la casa para tenerla más cerca, tío. Es que tenerla más cerca podría ser un puntazo, ¿sabes? Eh, y dejar esto para que vayan apareciendo también, pues, endermans y cosas de estas. O sea, algo más variado. Eh, pero sí, creo que la vamos a hacer por aquí. La tengo que hacer a 26 bloques de altura también para que caigan y se maten. Eh, con esa caída de la altura, o sea, que sea suficiente como para que realmente les haga daño y se, y, y se mueran. Eh, así que creo que voy a ir a por piedra. Vamos a empezar a colocar algunos bloques. Tampoco sé si me va a molestar mucho visualmente. Pero es que me da miedo que tenerlo ahí haga que no se generen los monstruos, ¿sabes? Podemos intentarlo, ¿sabéis lo que os digo? Ay, Podemos intentar hacerlo allí y si vemos que no funciona, lo movemos aquí y lo hacemos en otro sitio, ¿vale? Me voy a traer toda la piedra que he estado acaparando, que he estado almacenando y voy a dejar los ítems que nos acaban de dar todos los monstruos. Por cierto, que también aprovecho para contaros, para aquellos que se lo hayan perdido, mañana obviamente tendremos Karmaland, porque cada día estamos haciendo pues, un día karmalan un día Skyblock, a no ser que yo os diga... Oye, chicos, que este día vamos a cambiar y en vez de hacer Carmaland y Skyblock, va a haber dos días de Skyblock o dos días de Carmaland o local, lo que sea, ¿no? Eh, pero se están poniendo las cosas muy interesantes. El próximo viernes, al final va a ser el viernes, o sea, el día 10, va a ocurrir la boda luzana en Carmaland. Oh, Jesus. Vamos a organizar la boda. He invitado, bueno, vamos a hacer todas esas cosas, ¿no? Vamos a invitar a todos los amigos de Carmaland a la boda. Luego, oye, que esté quien pueda estar y quien no, pues no, ¿no? Pero. Vamos a intentar hacerlo así. Tengo que hablar con Rubius, tenemos que hacer un montón de cosas, así que estar atentos. Ya he estado haciendo también algunas cosas otras interesantes. Eh, como por ejemplo, hacer pactos con Auron, que es el último episodio que tenéis en el canal. Estoy volviendo a casa porque me he dado cuenta de que necesito eh, hacer. Igual utilizo el tronco de Abedul. Eh, necesito hacer algunas. algunos ladders para poder subir. O sea, algunas escaleritas. A ver, voy a hacer, por ejemplo, un par de stacks así. Igual me, me, me vale con esto. Vamos a la mesa de crafteo. Voy a hacer palos también. No sé ya os digo cuántos me harán falta, ¿eh? Pero. Yo creo que ojalá sí me valga. A ver, voy a pasar esto por aquí y voy a dividir esto por aquí. No, 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 ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Si tengo que hacer palos, 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 palos. ¿Por qué se me ha ido la pinza? A ver, ¿esto cómo era? ¿Así? ¿No? Eh. Oh, se me acaba de olvidar cómo se hacen las escaleras. ¿Cómo se hacen las malditas escaleras, tío? ¿Dónde están. Los lathers, por favor. Oh, no sé por qué se me va la pinta con estas cosas. Ok, ok, ok. Vale. Quito el, esto de recetas. Ahí, ahí, bro, 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 bro. Así, tengo que colocar más, ¿vale? Voy a poner así y así. ¿Con 15 me valdrá? No, porque son 26 bloques decía de distancia los que tenemos que hacer, ¿vale? Así que voy a poner esto por aquí. Unos cuantos más. 42. Con 42 me debería de llegar. Así que vamos, ahora sí. Me voy a mover. A ver. ¿Qué hacéis por ahí? Shagralan, muchísimas gracias por convertirte en miembro. Vendetta 249, igualmente. Juan Alpizar. Eh, Henry Pixel. El Beto, que es el que ya había leído. Así que estamos en orden. Muchísimas gracias a todos de verdad. Os lo digo en todos los episodios, ¿eh? Pero ahora que estamos pasando por esta situación y estamos todos, ¿no? Un poco... Encerrados en casa y todo esto, estoy haciendo un poco más de contenido por dos motivos. Uno, porque todos estáis en casa y obviamente todo el mundo ve más contenido, entonces estoy haciendo más vídeos eh, por ese motivo. Eh, y dos, me he olvidado de hacer. Tenía que hacer más baldosas, tío, y no las he hecho. Eh, y el segundo, es que eh, también estáis apoyando un montón todo. O sea, es como no me cuesta nada decir, venga, nos vamos a sentar y vamos a hacer más hoy o vamos a hacer. Lo que sea, ¿no? Es que estáis todos apoyando muchísimo, tanto los vídeos de Carmalan, como eh, los vídeos de Skyblog, Así que, oye, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, Team Por estar ahí, por dejar vuestro like. Que ya sé que. Eh, aunque no cuesta nada, pues no todo el mundo deja siempre sus likes en sus. en los vídeos. En los episodios. Así que os agradezco que todos lo estéis haciendo. Que compartáis también, ¿por qué no? Eh, los episodios con vuestros amigos. O con cualquiera. Eh, para atraer más gente. Y así pasamos. O sea, a mí al final. Me gusta, me gusta esto de hacer eh, directo de Skyblock o hacer directo de Carman y que estemos un montón aquí, ¿no? O sea, es como que le da más... Luego hay más gente también interactuando por redes sociales, haciendo fanarts, que siempre os digo, ¿no? De Skyblock, por ejemplo, no tanta gente ha estado haciendo fanarts. Los pocos que me han mandado, pues les he dado fab por ahí en Twitter. Así que si os gusta dibujar, si tenéis talento para esas cosas y si queréis hacerlo, mandádmelos, mandádmelos todos. A ver, decía, un segundo.

8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18, 19. Tendría que añadir uno del otro lado también. 20, porque no me va a quedar centrado, pero bueno, no pasa nada. Luego, si no, ya añadiremos algo por algún otro lugar. Así, ¿vale? Y vamos a cerrar todo esto. El miedo a caerme es verdaderamente real en estos momentos, ¿eh? Fijaos que hemos pasado de estar jugándonosla el otro día para hacer eh, la piscina esta automática de calamares y hoy me voy a poner a hacer la granja o la cueva automática de, de mobs, o sea, estamos que no paramos con estas cosas, de verdad. Os decía que quizá tenga que ampliar este camino para hacer todo simétrico, pero aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Quizá tenga que ampliar poniendo otra hilera y hacer este camino un poco más grande, ¿vale? Para que no nos quede un poco deforme eh, el caminito. Pero bueno, vamos a empezar a poner también todo esto, a rellenarlo. Eh, esta va a, ser, va a ser la zona de caída. Eh, la zona de caída no tendría que, que ser tan grande o por qué ser tan grande, pero la vamos a utilizar como referencia después en el aire, ¿vale? O sea, esta zona podríamos hacerla pequeña porque el hueco por el que van a caer todos los monstruos va a ser de 3 por 3 o sea, es un hueco relativamente pequeño. Eh, con agua vamos a hacer que eh, sean arrastrados al centro y que caigan desde una altura, después de haber spawneado ahí en la oscuridad, ¿no? Entonces, eh, no os preocupéis, no tendríamos por qué hacer esta plataforma tan grande. Pero oye, la voy a hacer porque no nos va a venir mal, desde luego. O sea, al tener una plataforma un poco más grande, no nos va a venir nada mal. A ver, así. Y me voy a quedar sin baldosas. Otra vez. Voy a tener que hacer más. Por eso me había hecho la mesa de crafteo aquí, ¿eh? Porque sabía que nos iba a venir bien. Honestamente. A ver, ahí pongo eso y vamos. Espero que nos llegue toda la roca que tengo. O sea, una vez más, he hecho muchísima. O sea, muchísima. He estado farmeando fuera de cámaras antes de empezar. Yo siempre. Cuando vi, miro, a ver, por ejemplo, teníamos el episodio, ¿no? Y digo, a ver, ¿qué vamos a hacer el otro el, el próximo episodio, ¿no? ¿Qué vamos a hacer el próximo día? Que pueda estar guay, que pueda ser interesante. Vamos a hacer. Esto de los calamares, lo de la granja hora de experiencia, venga, necesito piedra. Me pongo ahí pla 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 mientras estoy mirando un poco pues las noticias o alguna cosa de de lo que está ocurriendo eh, todos los días miro por ejemplo los briefings que hay pues aquí que tenemos en Estados Unidos no de, de la situación con el virus lo que sea así me voy informando un poco y a la vez eh, voy trabajando en el tema este de eh, de Skyblock para que tengamos todo listo a la hora de empezar los episodios y no tengamos que luego estar farmeando roca tal tal cual cual pim pam pum pum Priki, priki, pruku, pruku. A ver, vamos a hacer una escalera para subir, por ejemplo, aquí. Y ya os decía, ¿eh? tienen que ser 26 bloques. Así que podemos hacer algo tipo... Eh, la pongo por aquí mismo, por ejemplo, ¿vale? Porque así accedemos... Accederíamos... Quizá la puedo hacer por aquí mejor. Fijaos. Porque así tenemos una zona delante por si tenemos que entrar a cambiar cosas o lo que sea, ¿vale? Así que voy a poner esto aquí. Y va a ser 1, 2, 3, 4, 5... Un segundo ¿Sabéis qué? No, la puedo liar así ¿eh? Un segundo a ver. Vamos a ir poniendo Así, y me voy a llevar Voy a dormir un momento, y me voy a llevar el cubo de agua Para poder lanzarme desde arriba Y eh, no hacerme daño, ¿vale? Y aparte porque también vamos a liar el cubo de agua Quizá lo que pueda hacer es crear una fuente infinita ahí de agua también Porque vamos a tener que estar yendo de adelante a atrás Con el, con el cubo, si no Sobre todo cuando estemos en la zona de arriba eh, En la que, como os digo, generamos los monstruos y caen Ahí vamos a tener unas fuentes de agua Que van a arrastrar a los enemigos al centro Entonces vamos a tirar bastante agua también Así que quizá Lo mejor que puedo hacer ahora mismo Es generar en algún sitio agua infinita eh, Y así no tener que preocuparnos después Y la puedo sacar de ahí Y luego deshacemos esa fuente y ya está ¿Vale? Eh, así que os decía, me voy a llevar un poco de agua y así empezamos con todo. Entonces decía que teníamos 5 aquí, ¿vale? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Entonces aquí es el lugar en el que haríamos eh, la plataforma. Decíamos, esto va a empezar. Eh, debería hacerme primero. Fijaos, voy a hacer una cosa, ¿eh? Eh, pero si sí, esto va a ser aquí, y este va a ser el primer lugar, ¿vale? El primer lugar en el que vamos a empezar a, a poner lo que sería todo el templo. Eh, creo que lo llamábamos el templo de los monstruitos o algo así. En la, otra, en la otra edición, no lo sé, pero creo que era algo así. A ver, voy a dejar que caiga todo el agua hasta la zona baja. Y una vez que haya tocado ahí, ¿vale? Y así, bajamos, ¿vale? Y ahora, al subir, voy a colocar todas las escaleritas. Eh, y así no necesitamos mm, hacer más ascensores de agua ni nada por el estilo. Igual no sería una mala idea luego también eh, colocar un ascensor de estos por el costado por si acaso alguna vez nos caemos o alguna cosa. O sea, las desgracias que siempre me ocurren a mí, ¿sabéis? Vosotros ya sabéis, ya tú sabes. A ver, ¿esto por qué no se pone, tío? ¿Me estás tomando el pelo? Ahí. Mira. ¿Veis? Se me como buguean algunas. Ahí, ¿vale? ¿Por qué no te quieres poner? ¡Maldición! ¡Ahí! Me están troleando las escaleritas, tío. Ahí. Vale, 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 vale. Y la última, ahí la tenemos. Venga. Genial. Entonces, aquí tenemos para poder subir y bajar. Iba a decir, me he subido en la mesa de crafteo porque tengo que hacer eh, más baldosas. Bueno, tengo algunas, pero es que vamos a gastar muchísimas. O sea, una vez más, tenemos que hacer todo esto que hemos hecho eh, abajo para la plataforma, lo tenemos que volver a hacer aquí. ¿Vale? Así que voy a colocar, por ejemplo, mmm, así un poquito. Vale, voy a dejar esa libre que es para saber cuál tenemos que hacerlo. Y voy a colocar por aquí, ¡pum! Más plataformas, más baldosas. ¿Venga? Ahí, y creo que por lo demás, ahora estamos bien. Vamos a ir poniendo. Entonces, por aquí sería así. Tengo que saber bien exactamente en cuál ¿eh? estamos terminando. Para hacer, ya os digo primero, el, el, lo que sería el marco. O sea, la zona. A ver, yo creo que se es está así.

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, vuelvo ya. ¡Uh! Que no me ha quedado cerrado. ¿Y eso por qué? ¿La he hecho más grande de ahí? A ver, ahora lo arreglamos, ¿eh? Si ese es el caso. Ah, no, me acabo de pasar. No lo sé. A ver. Bueno, aquí hay 22, para que lo sepamos. ¿He contado mal en algún lugar? No me lo puedo creer. <laughs> eso me pasa por hacer el imbécil. Eso me ha pasado por hacer el imbécil. Absolutamente. A ver, un segundo. Aquí hay una... 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. <laughs> oh, shit. Efectivamente he puesto 22. No sé en qué estaba pensando. No sé en qué estaba pensando. Pero bueno, así tenemos una baldosita alrededor, ¿vale? Lo vamos a contabilizar así. Ay, Dios mío. Lo que no me ocurra a mí, de verdad. Lo que no me ocurra a mí. No le ocurra a nadie. No le ocurre a nadie. A ver. Así y así. ¿Ok? Y ahora vamos a ir cerrando todo de nuevo. Un segundo. Antes de continuar con esto, voy a leer también alguna cosilla por ahí. A ver. Eh, Explosion dice: Hola Luzu, salúdame. Un saludo, Leonardo. Eh, Marcos dice. Grande Luzu, siempre pongo tus vídeos de fondo mientras hago las cosas. Eres lo máximo. Cuando vienes a Perú tenemos mucha comida deliciosa. Pues parece que por cómo están yendo las cosas ahora mismo a nivel mundial, no voy a ir a ningún sitio dentro de poco. Pero os informaré si en algún momento cambia. Eh, el café, Luzu, el café. Veroz, tienes toda la razón. Que luego se me congela el café y estoy tomando café helado. Todo el directo, bueno, y después, ¿no? Porque yo cuando una vez que terminamos el directo, por ejemplo Me pongo a preparar La resubida del vídeo y todas esas cosas Y al final Estoy tomando un café Asqueroso, frío Con grumitos, porque la leche encima te hace Los grumitos ahí de la De la, de la nata y no hay quien se lo tome Así que tengo que aprovechar Mientras estamos Aquí en el directo para disfrutar ¿Cuántos os ponéis con un cafecito también a ver los directos de Skyblock o de Carmelan? Mandadme una foto. Mandadme una foto del squad del café, por favor. Ay, <laughs> os lo agradecería porque me, me siento así más representado, ¿sabes? Eh, Natalia, muchísimas gracias por convertirte en nuevo, 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 miembro, nuevo miembro del canal o nueva miembra. Es que no sé si lo de miembra es un meme o si es real que se puede decir miembra. O sea, si está aprobado. Ojo, ¿eh? No digo que la gente lo diga, digo que sí, realmente es oficial, eh, que se pueda decir miembra. A mí no me suena muy bien eso de miembra, pero. Pero no sé. Igual sí que, igual sí que es real, ¿sabes? Y que, y que es oficial. De la RAE. De la RAE. A ver, voy a poner esto por aquí también. Y. Así. Yo creo que con esto me dará, ¿no? Ojalá que sí, porque si no. Si no, vamos a estar aquí poniendo plataformas hasta que desaparezca el sol dentro de millones de años. Así y así. Eh, pero sí, ayer estuvimos, para aquellos que me seguís en Twitter, eh, ya lo habríais visto, pero bueno, siempre os digo, ¿no? Si alguien durante toda esta cuarentena estáis aburridos y queréis mandar cosas, queréis participar con la gente de. cada vez que estoy poniendo cosillas por Twitter o lo que sea, eh, me podéis seguir en Twitter, arroba LuzuGames, y ahí pues me podéis mandar fotos de las, las cosas que hacéis en la cuarentena, o me podéis contar un poco qué es lo que estáis haciendo, eh, charlar con los demás y justo ayer os contaba eh, organizamos Lana y yo con unos amigos eh, con Phil y Sina que son amigos nuestros una sesión de hot ones que es el programa este como el especial de 10 millones que hice con Fernán lo de comer las alitas de pollo con las asas picantes en orden y hacer preguntas pues hicimos eso por videollamada o sea ellos en su casa Hicieron alitas de pollo, nosotros también. Lanitas la hizo alitas veganas porque ella no come carne. Eh, y estuvimos ahí estupendamente, lo pasamos muy bien, la verdad. Y, o sea, hay que buscar cosas de estas también, ¿no? En todo el tema de la cuarentena y del encierro. Tienes que buscar cosas de estas y socializar con tu familia, con tus amigos y demás, porque es que si no, nos vamos a volver locos de estar encerrados. Así que eh, organizamos eso porque, bueno, Lana y yo somos muy fans, ellos también, les gusta mucho el programa de Hot Ones, así que puse por ahí una foto para que pudieseis ver lo que estábamos haciendo y pudieseis ver las alitas y demás, ¿no? Teníamos el iPad ahí delante puesto y nos pusimos todos por orden, pla, primera, y hacíamos preguntas, ¿no? Teníamos una lista de preguntas y íbamos haciendo preguntas que teníamos que contestar los cuatro poco a poco. Así que lo pasamos muy bien. Al final, todos podemos buscar alguna cosilla. Obviamente la situación no es la idónea para nadie, ¿no? El tema de tener que estar encerrados y todo esto. Pero, ya os decía, está en nuestra mano al final también el buscar eh, cómo pasar el tiempo, entretenernos, seguir aprendiendo si somos gente que nos gusta o estamos estudiando o lo que sea, ¿no? Seguir trabajando, si tienes la posibilidad de poder seguir trabajando eh, desde casa. Hacer ejercicio, eso lo recomiendo a todo el mundo, o sea, no solo a la gente que normalmente hace ejercicio, a cualquiera que esté ahora en casa el hacer ejercicio es importantísimo porque además, además de que tu cuerpo lo necesita porque no nos estamos moviendo tanto como de costumbre, eh, también psicológicamente es importantísimo porque te aclara la mente un montón, también producimos endorfinas, es verdad, sí, eh, producimos endorfinas, nos hace sentir más felices. Eh, también sirve para no sentirte tan deprimido o ansioso. No te digo que te vaya a curar la ansiedad si eres una persona ansiosa o lo que sea, ¿no? Pero que ayuda mucho porque eh, te ayuda como a destensarte ¿eh? y todas estas cosas. Así que eh, se dice miembro para femenino y masculino. Gracias, Natalia. Eso es lo que pensaba, pero como a día de hoy, con todas las cosas que se comentan sobre estos temas, pues ya uno no sabe. ¿Sabes lo que quiero decir? Uno ya pierde el, el, el norte de lo que. En fin. Eh, entonces, ahora, piezas importantes del tema. Eh, de la cueva. Tengo que hacer paredes. Y las paredes deberían de ir. Eh, no sé si son 9, o sea, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y aquí tendríamos que hacer 1, eh, 2 y 3. Y ahí es donde diría el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y la de sobra, ¿vale? Que teníamos ahí. Hombre, igual la de sobra la dejo al principio, mejor. Y así no nos liamos, ¿no? No, espera, le he quitado la que no tenía que quitar. Así. ¿Vale? Aquí es donde va a ir el agua después. Entonces voy a poner esto así para hacer la pared. Eh, por aquí tengo que poner detrás para sostener el agua. Esto así fantásticamente. Y ahora voy a quitar esto. Esto lo tenemos que hacer en todos los lados, ¿vale? Esto va a ser la fuente eh, de la cual va a manar el agua. Y va a ir hasta el centro. Desde aquí vamos a hacer. Si no me equivoco, eran otros nueve bloques. Entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y aquí hacemos así. ¡Oh! ¡Oh! shit! ¡Uh, se están pegando ahí! ¿eh? <laughs> que no puedo bajar yo ahora. Me van a destruir. Y no tengo para hacer antorchas tampoco. ¡Horror! ¡Horror! ¿Cómo voy a hacer esto? La hemos liado. La hemos liado. Un momento. Un segundo, ¿eh? A ver si así los puedo empujar a todos. Cuando caiga el agua. Ay, por favor, iros todos a la mierda. No, una... ¡Oh, no, 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 no. No me lo creo. ¿Qué os he dicho? Como hayamos perdido... Como hayamos perdido el cubo, tengo que reiniciar desde el punto de guardado. No, está aquí el cubo, está aquí el cubo. ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! Vamos, vamos, vamos. Voy a dormir, voy a dormir. Voy a dormir y a recuperar las cosas. ¡Wow! ¿Cómo acabamos de salvar la situación? Solo necesitaba recuperar el cubo. Solo necesitaba recuperar el cubo y lo hemos recuperado. Oh, shit. ¿Cómo que mi cama se encuentra obstruida? ¿Qué me estás contando? ¿Dónde ha aparecido? Que no me estoy dando. No me estoy Oh, tío, no, no, no. Hay demasiados bichos ahí. Fuck. Hay demasiados bichos. ¿Cómo voy a hacer esto? Espera, espera, que dejo el cubo otra vez. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Un segundo. Esto no va a salir bien. Vamos, 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 vamos. Cualquiera que venga, que se queme, que se queme, que se queme. ¿Ah? Oh shit, oh shit. Cuidado. Vale, 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 que vayan muriendo, que vayan muriendo todos. ¡Oh no! ¡Mis cosas! Cuidado. Uf. Uf. ¡Cuidado! Vale. Que exploten, que exploten. Yo tengo que recuperar mis cosas. Así Vale. Los bloques. Venga, eh. Aunque hagan agujeros por aquí. ¡Oh, shit! ¡Viene la bruja! ¡Viene la bruja! ¡La bruja, piruja! ¡Cuidado! no he recuperado casi nada de lo que tenía eh ¿On? Mucho bueno. voy a por comida también bueno puedo comer eso ahora por el momento Guau, wow, cómo se nos ha liado toda esta movida y todos los bloques que tenía que había pillado para poder hacer el tema este bueno, ahí está ¿Y los esqueletos por qué no están muriendo, tío? ¿Alguien me puede explicar? ¿Por qué no morís? Un segundo. Cuidado. Así. Vale. Y tú, Amigui, ven aquí también. Que tú eres mi última Ender Pearl. Vamos. Pues nada, tampoco me ha dado Ender Pearl. Mamón. ¡Uf! ¿Y qué hago yo ahora? No tengo bloques de piedra otra vez, tío. No tengo bloques de piedra. Hemos perdido todo... Ya os digo, ¿eh? No pasa nada porque hemos recuperado el objeto único que nos hacía falta. Eh, pero no sé si voy a poder terminar hoy el tema del spawn porque no voy a tener material suficiente. Dejadme un segundo que me haga las cosas que me faltan, ¿vale? Tengo palos, un segundo. Me voy a hacer... Eh, las, el arco, perdón. Vamos a craftearnos el arco y el resto de herramientas que me faltan ahora mismo. Voy a poner esto por aquí. ¡Wow! ¿Cómo se ha complicado? Es que no me he dado cuenta. Yo estaba hablando, hablando y hablando, y no me he dado cuenta de que estaba haciendo de noche y que después no iba a poder bajar tranquilamente, ¿sabéis? Ha sido. ¡Wow! Es que no tengo piedra. No tengo piedra para terminar esto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¡Qué liada más gorda! <laughs> Menos más que me la tomo siempre a risa, todo, ¿sabes? O sea, que no me preocupan tanto las cosas. Porque otro se hubiera puesto ahora a pegar puñetazos en la mesa en plan de. <laughs> no, no. Luzu, F, súper F, súper F. Eh, voy a hacerme unas cuantas. Sí, voy a hacerme unas cuantas antorchas para que esto no nos vuelva a suceder. O sea, en la base tenía que haber puesto antorchas ya desde el principio. Así que vamos allá. Y me voy a hacer, decía también, efectivamente. Las herramientas. Me voy a hacer el pico. A ver, un segundo. Que se me ha ido esto de las manos. Voy a poner aquí esto así. Voy a hacerme el pico. Voy a hacerme el hacha. Y voy a hacerme la pala. Que tampoco la tengo, ¿vale? Eh, curiosamente la hoz, o sea, la zada, ha sobrevivido. <laughs> que tampoco era lo que más me importaba de todo lo que teníamos. <laughs> Y me voy a hacer otro piquito más. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? A ver, así. La comida no tenía porque se me había acabado, así que no hemos perdido nada, ¿vale? Eh, voy a llevarme patatas en este caso y voy a dejar el pico por aquí, ¿vale? Eh, he estado pescando estos días también para ir completando el tema de los peces también que teníamos que cocinar y tal. He conseguido un pez payaso en la piscina. Eh, voy a aprovechar que estamos aquí también y os voy a enseñar. Así en un momento. Os voy a. Uh, ¿Y tú qué haces ahí, tío? Besaos os voy a enseñar el tema de los calamares no sé si ahora aparecerá alguno mira fijaos ahí están unos cuantos pero el caso es que he hecho veis he hecho dos anillos uno más bajo y aquí están todos y van dejando por el borde veis lo que os decía solo tenemos que pasar venga así y recoger todo o sea la cantidad de sacos de tinta que sacamos así ahí va, y ahora subimos a la superficie otra vez y tengo 64 y 5, o sea, 69 en un momento eh, que nos hemos venido así aleatoriamente. Entonces, por eso os decía que lo importante a veces en Minecraft eh, de hacernos granjas automáticas para conseguir determinadas cosas, historias así, ¿no? Eh, iba a decir... Antes de ponernos a recuperar piedra, porque se me acaba de cruzar el episodio completamente. Yo quería que nos pusiéramos a construir con la piedra, y ahora, quizá, el ponerme a hacer más piedra va a llevar un rato, ¿no? Entonces, vamos, antes de colocar la piedra que tengo, vamos a hacer algunos más de los objetivos que teníamos. Teníamos que hacer, por ejemplo, que lo acabamos de hacer: eh, hacer 20 ladders, que son las escaleras estas. O sea, más que con creces, lo hemos hecho. Me voy a separar un poco el micro así. Así que ladders están hechas. Las 20 fences también, porque las hicimos para poder construir. Eh, Gates no lo he hecho, eso ya lo haremos Tenemos por aquí, a ver Black wool, por ejemplo Tenemos que hacer 10 bloques de lana negra Esto lo voy a hacer ahora mismo En un momento, fijaos, me voy a llevar Los sacos, no, mira, los sacos de 30 los tengo aquí ya Me voy a llevar los 30 de esto Y me voy a llevar todo esto, ¿vale? así vamos a hacer unos cuantos eh, Decía, ¿y por qué está bloqueada la cama? Que me dice que no me deja dormir el, O sea, aparecer en la cama, tío, no lo entiendo Si no está bloqueada de nada Está perfectamente. En fin, vamos a pillar esto y vamos a hacer. Ah, bueno, esta expresión es de Minecraft se utiliza el saco de tinta tal cual. Vale. Eh, voy a dividir esto, ¿no? Así. Y ahora voy a poner aquí 10 bloques. Y con eso tendríamos ¡pla! uno de los objetivos. Ya está. Lo siguiente sería 10 <coughs> eh, bloques de lana amarillos. O sea, vamos a repetir también eh, el procedimiento con el amarillo y el rojo. Así que ahí van. 10. Y por aquí, lana blanca, ponemos... Espera, primero tengo que hacer el resto del tinte rojo. Mira, no tengo, pero vamos a hacer los que tengo, ¿vale? Vamos a hacer 6. Ahí está. Tenemos 6. Tenemos que hacer otros 4. Así que vamos a ir colocando. Así vamos avanzando también. Uh, tengo nuevas recetas para hacer estandartes y cositas. ¿Qué dices? ¿En serio? ¿El estandarte como se hacía? Un segundo. A ver, por aquí, si me lo muestra... ¿Dónde estás, estandarte? ¿Dónde estás? Por qué no me lo enseña, tío? Pues igual es que no tengo las cosas. Ahora, ahora falta hacer papel para el estandarte. Dame un segundito, eh. Me voy a traer un poco de caña de azúcar <coughs> y construimos o crafteamos un poco de papel. Así, no sé el estandarte cuál es. Ah, está aquí. Es con lana y con un palo. Nos hacemos un par de un par de ellos. Lo así sea, tendría que ser azul, pero no tengo lápiz azul y con lo cual no puedo hacer tinte azul. Pero podemos poner un par de estandartes luego para decorar. No voy a hacerlo con estos porque no, ¿sabes? No pinta nada. Igual puedo poner con lana roja, o sea, con lana negra, porque la lana negra en plan como de aviso de no pases de aquí, peligro inminente ahí delante. Eh, y luego terminamos de hacer más, ¿vale? Voy a poner esto así, esto así, nos daría para uno. Bueno, me da para hacer dos y... Ahí. Y ahí tenemos dos estandartes. Va, ah, por hacer la parida, ¿sabes? O sea, al final no nos hace falta, pero tengo más libros de recetas ahora si consigo cosillas para poner ahí. En fin, vamos a colocar... Temporalmente, las lanas de colores Ay, por aquí. De y después eh, lo que voy a hacer es eh, crear un baúl. Creo que esto ya lo hicimos en la primera temporada también, pero era crear un baúl especial eh, en el cual ir colocando todas las cosas de los logros, ¿no? De los, de los retos que tenemos dentro de Skyblock para poder eh, ir contabilizando lo que tenemos, lo que nos queda y tenerlo todo. Hay cosas que no vamos a poder colocar ya porque las hemos. Hemos completado el logro y después las hemos utilizado como puede ser, por ejemplo, los paneles de cristal. Ya no vamos a poder hacer paneles de cristal porque nos hacen falta seis de cristal. Eh, ah, bueno, pues sí, porque tengo ahí fuera más, más arena. Bueno, ah, si puedo lo pongo, pero el caso es que el logro ya está completado, ¿no? Como os decía. Entonces, el yellow wool ya está hecho, que es la, la lana amarilla. Eh... Tenemos también la negra, ok. Y lo demás lo iremos completando poco a poco, ya os decía. Ahora vamos ya a colocar los bloques que me han quedado, que han sobrevivido. Voy a darle un sorbo al café porque me tengo que relajar un poco. O sea, ese ha sido, no nos vamos a engañar, Tim Luzu. Ese ha sido un momento. Que nos ha tocado vivir bastante tenso. No sé si que os habrá parecido a vosotros, pero ha sido bastante tenso. Dejadme que saque un momento las notificaciones para ver por ahí. El café Luzu me decía Natalia justo, justo a tiempo, Natalia. ¿Puedo pedir palabras de apoyo? Dice. Jeray. Jeray, claro que puedes pedir palabras de apoyo. Me acuerdo, ¿eh? Me acuerdo de que eres ella y no él. Lo tengo todo controlado. Ah, vamos adelante. Voy a dejar por aquí el tinte. Los sacos, voy a dejar esto también por aquí. Voy a dejar las florecitas. Ya sacaremos más flores. Eh, y voy a organizarme los palos. El papel lo voy a dejar por aquí también, porque ahora mismo no me hace falta, obviamente, para nada. Y no sé qué más me puede hacer falta. Creo que nada más. Llevo algo de madera, llevo tal. Venga, vamos. Y se está haciendo de noche otra vez, ¿eh? O sea, maldita sea. <laughs> maldita sea. Esto significa, mira, que el monstruo que pase de aquí no sobrevivirá. Ah, pero esto no lo puedo poner aquí porque entonces no me va a permitir, no me va a permitir ver a los, a los mobs. A ver ahí, mira ahí sí que me deja. Oh, para cegarles cuando se estén acercando. Eh, lo demás lo tengo todo bien. Eh, tenía una valla por aquí que puedo colocar, es la del otro lado, vale. Y las baldosas, vamos a ir arreglando un poco todo el desaguisado este que nos, que nos hemos hecho. Voy a quitar. Estas vallas las voy a recolocar para hacer que sea igual por los dos lados. Y al final lo de las vallas que sea más largo o más corto tampoco nos importa mucho, eh. Oh, alguien se acerca. Este no ha visto el estandarte negro, que significa muerte. ¡Muerte! Aunque a veces yo también muera. No pasa nada. A ver. Tiene toda la peña. Tiene toda la peña. A ver, vamos a dormir. Vamos a dormir. Esta vez no me lo voy a. O sea, no me la voy a jugar ni media, ¿eh? No voy a dejar ni un mínimo de probabilidad de que las cosas salgan bien, o sea, salgan mal. <laughs> es cierto, no dejamos que salgan bien tampoco. Ay, el lindo, el lindo. Julián dice, eh, hi Luz, un saludo desde Massachusetts. Eh, what's the next event where I can meet you here in the United States? Gracias por ser un gran, una gran inspiración para todos eh, eh, estos años. Eh, pues fíjate, Julián. No lo sé por lo que decía, porque con el tema del virus, de la pandemia y todo el rollo, no sabemos cuándo habrá eventos con gente multitudinarios otra vez, ni nada por el estilo, ¿sabes? O sea, ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Quién sabe? No sé, obviamente cada vez que surge algo, en el pasado cada vez que ha surgido algo, os avisamos con tiempo, ¿no? Para que todo el mundo pueda organizarse, para que todo el mundo pueda comprar entradas para el evento que sea o cualquiera que sea el rollo, ¿no? Pero en este caso es diferente la situación, porque no es que no haya nada a la vista, es que no hay nada a la vista porque... Por, por la situación que vivimos, o sea, que no va a haber nada a la vista por una temporada. Así que paciencia y seguro que pronto volvemos a la normalidad. Pronto, quien dice pronto, bueno... Lo dejamos de manos del destino. A ver cuándo sucede. A ver, voy a cerrar todo esto. Voy a dejar... Voy a dejar eso, el agujero ahí para que fluya el agua, ¿vale? Y así si necesitamos otra vez utilizar el agua para bajar rápido, la podemos utilizar. Y voy a colocar por aquí un montón. Estas luego ya las organizaré para que queden bien en, en el lugar que tienen que estar y, y demás, pero de momento voy a ponerlas así para que hagan su trabajo, que es eh, no permitir que aparezcan monstruos en esta plataforma, ¿vale? Que no quiero otra vez tener líos como el que hemos tenido. ¡Hala! Arriba, amiguito. Amiguito mío. Por Dios, qué rápido se, se cruza todo en Skyblock, ¿eh? Es impresionante. Pestañeas un poco y se te va todo a la mierda. A ver, esto cerrado. Entonces, ¿en qué andábamos? Andábamos en que quería cerrar todo esto, ¿vale? Después de estos tres, por aquí teníamos que poner así. Eh, y eso tiene que ser nueve. O sea, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y por aquí, lo mismo. Esos van a ser los carriles, ya os decía. Para el agua, ¿vale? Eh, de hecho, aquí no me hace falta poner. Tengo que ser inteligente con la piedra. Los primeros sí que tienen que ser de piedra, ¿vale? Porque tengo que cubrir todo. Pero los de dentro no hace falta que sean de piedra. Los de fuera también, porque son paredes. Pero, ya os digo, lo demás no hace falta que sea piedra completa. Cobblestone. Puedo poner losas. Así que, vamos a aprovechar y así ahorramos un poco. ¡No! ¡No! Así. Y así aprovechamos y ahorramos, como decía, ¿vale? Si se nos escapa alguna, pues ya lo, lo deshacemos. Como ahora mismo, y lo volvemos a poner. Pero... Esto nos va a permitir ahorrar un poco. A ver, mesa de crafteo. Adelante. Y así coloco esto. Tengo que dejar los 64. Quizás sería bueno que hiciéramos eso primero también, por si acaso no se nos vaya a gastar. Entonces, decía, esto sería así. Por esta... Mm. Uno no A ver Bueno, me viene bien de hecho, ¿sabes qué? Me viene bien porque voy a hacer esto Ahí Y ahora por aquí, pa, pa y ahí van los tres Venga, genial eh, Ahora por encima ¿Por qué había hecho? Me, me hacía falta así ¿Lo había puesto como protección para el agua? ¿O, ¿O qué había hecho? No sé por qué había hecho eso, honestamente, si os digo la verdad pero bueno, lo haré igual, ¿vale? Ahí. Y así. Y ahora lo que voy a hacer. No sé si me va a caer a mí, ¿eh? O no, pero espero que sí. Sí, vale, genial. Y ahora, hacemos lo mismo de este lado. Que sería. Veamos, o sea, 3. ¿Es aquí exactamente? Creo que sí. ¿Vale? Eh, no, esto tiene que ser así. No, lo he hecho mal, es al revés, es atrás. ¿Por qué estoy tan empanado, tío? Creo que es por lo que ha pasado Me... Me... Oh, me ¿Cómo se dice? Me he quedado como fuera de, de... De juego, tío, mentalmente A ver, tres Y así Vale Y ahora nos falta el de este lado Sería... Y por aquí vamos a hacer La misma operación Traemos esto por aquí Y ahora así. Venga, con esto ya tendríamos, ¿vale? Y sería, como os digo, eh, completar el resto de carriles. Me va a hacer falta, sí, más, eh, más bloques normales, pero vamos a ver cuánto puedo hacer así para ir cubriendo todo. Eh, en el centro, ya os decía, aquí iría un bloque de 3x3, así. Luego puedo recoger de abajo lo que sea, ¿vale? Así que no os preocupéis. Y por aquí serían otros tres. Por aquí otros tres. Así. Y ahora esto. Y esto. ¿Vale? Y aquí es por donde van a ir cayendo los monstruos. O sea, vamos a tener el agua que va fluyendo por aquí. Pla, pla, pla. Y va cayendo todo. Vámonos un segundito. Y así recojo algunas cosas. Eh, yum, yum. Cuidado de no caer ahí en medio. Porque hay agujero y ahora voy a ir a por un poco de piedra, vale? Quizá me viene bien porque así puedo interactuar un poco con vosotros mientras vamos generando piedra. Me voy a hacer otro pico, no, tengo ya. Uy, he sido previsor, ¿eh? Inconscientemente antes he estado pillando ya las herramientas que voy a necesitar. A ver, así. Y vamos a estar picando un poco. Entonces dice por aquí. A ver, eh, Luzu combina amarillo y verde para que sea azul. Eh, creo que ya no funciona así en estas versiones, ¿no? Si no me equivoco, o oh, sí. Mira, te lo, te lo compruebo en un momento. O sea, hay, hay muchos colores originales, como por ejemplo, verde y rojo, que quedaría marrón, que aquí no lo hace. Eh, pero lo puedo intentar porque no nos cuesta nada, tío. Lo tenemos aquí. Mira, amarillo y verde, me dices. A ver si con esto me sale azul. No, no sale, ves lo que te decía. Eh, no sigue las normas eh, habituales que serían la realidad con los colores. No sé si en versiones posteriores o anteriores sí que lo hacía, pero como te digo. A día de hoy en Minecraft el azul se saca del lápiz lazuli. Entonces, eh, si había otra forma de conseguir tinte azul, quizá la hayan quitado. O quizá, no lo sé, no lo sé la verdad. Eh. Por ahí dice Sara, saludos desde Pensilvania. Eh, te veo con mis hijas siempre. Cuídate, chao, Sara. Qué guay, eh, Pensilvania. Pensilvania es donde está, bueno, Lana y yo es que somos muy fans de The Office, que es un show de televisión, no sé si lo conocerás, eh, bastante famoso. Y están en en Scranton, en Pensilvania. O sea, ahí es donde tienen como la, es donde sucede todo, ¿no? El pueblo en el que sucede todo y donde tienen la oficina, Scranton, PA. Así que. Muy guay, nunca he estado en Pensilvania, pero alguna vez tengo que ir. Hay tantos sitios de los Estados Unidos, a pesar de que llevo 10 años aquí, a los que todavía no he ido. O sea, he tenido viajes muy guays, que me han permitido ver lugares. Pues obviamente he estado en, en ciudades grandes como Nueva York, Seattle, he estado en. Eh, Orlando, he estado en. en sitios así, pero. También he tenido la suerte de que, como hice la ruta 66, <coughs> por ejemplo, para una serie que hice en el canal de Globes, eh, he visto un montón de estados que no habría visto. Bueno, Chicago también, sitios así, ¿no? Como, pero pueblos de Illinois, me, me refiero, y, y cosillas así. He estado en Montana también, en Missoula, que es un pueblito pequeño. Eh, con el viaje de surf también estuvimos Lana y yo. En un montón de pueblos pequeños de California. O sea, me encanta eso de ver las poblaciones pequeñas de países, tío. Porque ahí es donde ves realmente. O sea, las ciudades grandes están guays. Pero es en las poblaciones pequeñitas donde quizá puedes eh, tener una sensación mejor. De cómo es la gente de un país, ¿sabes? De cómo son las costumbres, de cómo es la cultura. Porque al final, en una ciudad grande como Nueva York, como Los Ángeles, como Miami, eh, sitios así, eh, hay una mezcla de gente que viene de otros países, como es mi caso, ¿no? Como soy yo, eh, súper grande. Entonces al final acaba siendo, es lo que aquí llaman un melting pot, que es como una mezcla enorme de culturas, de costumbres, de se van adaptando también a cosas guays que trae gente de otros países, cosillas así. ¿no? Pero al final es en los pueblos pequeños donde realmente puedes ver cómo es la cultura de un país, cómo se comporta la gente, qué les preocupa. Al final, creo también que el, el tema este de la aldea global, ¿no? o sea, la idea de que a día de hoy, con la globalización, no hay muchas diferencias en las cosas básicas que le preocupan a una persona de un pueblo de la India y una persona de un pueblo de. Eh, Gran Bretaña, o una persona de un pueblo de Australia, una persona de un pueblo de Estados Unidos. Pero sí que es cierto que culturalmente hay diferencias. Y que cada persona es distinta en los lugares. Y arrastran unas, unas costumbres que son propias de ese lugar. Y que está guay también ver, ¿no? Y aprender. Eso creo que me quedó más claro, quizá, cuando hicimos la ruta 66, porque ya os digo, era, eran pueblos, pueblos de esos estadounidenses que ves en las pelis. Eh, en los que hay un colegio, una cafetería. Un supermercado y todo el mundo se conoce. Y cuando entras ahí... Eh... Hola Luz, el tinte azul de las flores azules. Ya, pues como no me saque las flores azules de la nariz, <risa> Pedro... <risa> Hasta que no me aparezca alguna, no voy a, no voy a poder hacerlo, ¿sabes? <laughs> Aquí solo han aparecido de momento en la versión de Minecraft que estamos jugando, que es la 1.12, si no me equivoco. ¿Es la 1.12? Sí, la 1.12. Eh, solo han aparecido rojas y amarillas. Es que ya os digo, también <coughs> hay un tema y es que... Acabas jugando series en tantas versiones diferentes. Eh, mapas en versiones diferentes todo el rato que al final no sabes qué versión era, en la que se podía hacer qué y en cuál se podía hacer otra cosa y qué no se podía. Y qué... O sea, acabas perdiendo absolutamente el norte y, y vas viendo... On the go, como quien dice, o sea, vas viendo al momento de verdad qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no. Así que bueno, ya vamos a terminar, voy a terminar ahora cuando se haga de noche de pillar esta roca, vamos a dormir y vamos a subir de nuevo a la plataforma a continuar, ¿vale? A ver si no se nos vuelve a cruzar esto, a ver si no se nos vuelve a complicar de una forma absurda, eh, pero también voy a aprovechar para llevarme el cubo de agua para poder poner eh, agua infinita, porque como tenemos el agua arriba de la cascada, y con uno más ya me puedo hacer agua infinita ahí arriba y no necesitamos volver otra vez eh, hacia aquí, ¿vale? A ver, voy a terminar el stack completo. Ahí está. Venga. Vámonos. ¿Ha quedado algún bloque? No. Genial. Genial, no. Fantástico, fantástico no. Impresionante, impresionante no. Increíble. Voy a pillar. Bueno, voy a dormir primero. Ahí. Tu cama ya no está o se encuentra obstruida. Luz de blogs ha caído desde muy alto. Horror. Lo, tengo, lo voy a tener que leer hasta el infinito eso, ¿sabes? Ahí está el motivo de tu muerte. Pequeños saltamontes Ese fue el motivo Por el que la cagaste En ese momento Luzu se dio cuenta La había cagado Vamos, vamos, vamos A ver, y como os digo, ¿eh? vamos a aprovechar aquí Voy a subir Ahora obviamente no van a aparecer ningún monstruo en, en la base Porque no tenemos oscuridad O sea, hay luz y eso va a evitar que Spawneen Un English, tío. En segundo, porque aquí arriba Es posible decir, Es posible que sí que aparezcan Casi la vuelvo a liar, ¿eh? No quiero hacer estas cagadas, por favor, no quiero. I don't want to cagate it. No quiero cagarla. De verdad que no, que no, que no. Y voy a hacer esto así. Esto así. De hecho, debería de poner. Mmm, aquí igual el he liado porque aquí hay más distancia. Porque no me he acordado de que hayamos dejado un hueco. Así que esto no debería de ser así. Esto debería de ser equilicua. Así. ¿Vale? Y por aquí puedo aprovechar y poner esto así. Esto por aquí. Ahí. Y ahora. Esto. Así. ¿Vale? Y aquí vamos a poner una de agua dos de agua y tenemos agua infinita y puedo volver a colocar la cascada y ya tenemos para hacer el resto vale o sea aquí hay que ir por partes siempre entonces como estaba comentando vamos a colocar el resto de la piedra boom, hasta aquí ahora esto por aquí y os digo que eh, tendrían que ser si no me equivoco nueve uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve genial y por aquí va a proseguir la pared pom 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 Mr Santa man piripip prupum prup pru ponemos todo por aquí pipipip pipipip me pongo más losas por aquí dámelo 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 así esto de las losas está muy bien, ¿eh? Recuerdo que en el primer Skyblock. Uh, ahí me he colado una, pero bueno, no pasa nada. El primer Skyblock, skyblock no utilicé muchas y fuisteis vosotros, siempre os digo, la, la mayor cantidad de buenos consejos que tengo eh, a la hora de hacer series y tal, me vienen siempre del Team Luzu. O sea, siempre, 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 porque hay gente que sabe un montón. O quizá puede que sea algo que yo no me he dado cuenta por cualquier motivo. Oye, que lo de las baldosas, ¿no? Lo de las losas de, de piedra. Y decir, es que. Con las cosas me estoy ahorrando un montón de piedra y yo no me he dado cuenta, y me lo dice la gente. Y a partir de ahí, pues mira, a, a ahorrar el super ahorro, como en el supermercado, ¿sabes? El super ahorro en las baldosas. Ahí, y tenemos 64 más. Oye, pues entiendo que no nos va a dar como para hacerlo todo, como para hacerlo todo, pero lo vamos a poder dejar bastante bien, ¿eh? De cara al siguiente episodio, por lo menos, o sea, no terminado, pero muy encaminado. Que no nos ha costado... Ay, don... ¡Narices! ¿Qué estoy haciendo? A ver. Fuera. Así. ¿Quién acaba de convertirse en miembro? ¡Vicente! Muchísimas gracias por convertirme en miembro del canal. Y Bri... Brady. Brady Hernández. Dice, saludos desde Ley. ¿Has ido a Big Bear en invierno? Claro. Claro, Brady. O sea, a Big Bear... Bueno, tú si vives en el Ley ya lo sabes. Es a donde va todo el mundo pues a esquiar, a no sé qué, a la nieve. Yo hace bastante... Yo hago snowboard. Eh, pero hace bastante que no he ido. Eh, pero laita y yo de vez en cuando también nos hacíamos una escapadita, tipo pues a una cabaña o algo, a pasar unos días, porque está muy bien. Se puede ir a hacer senderismo, se puede ir. Eh, está todo como súper tranquilo. Puedes ir al lago, porque hay un lago también ahí, ¿no? Es Big Bear Lake. Eh, para estar unos días tranquilos está muy guay, la verdad. Eh, pero sí, luego a partir de dos días o así ya te aburres, ¿no? Porque tampoco hay tanto que hacer, no sé que vayas a esquiar, pero. Eh, pero a mí me gusta mucho, la verdad, me gusta mucho. A ver. Vamos por aquí. Para quien no lo haya entendido, porque no es de aquí o algo y dice que es Big Bear, ¿no? Pues bueno, Big Bear es una zona de montaña que tenemos. ¿Qué estoy haciendo, por Dios? Es una zona de montaña que tenemos a dos horas, dos horas y pico de Los Ángeles. Eh, y entonces ahí es una estación de esquí, hay un lago. Eh, es como la típica zona de montaña en la que la gente de Los Ángeles pues lo tienes muy cerca. Porque en Los Ángeles, pues siempre se dice, ¿no? El tema de que puedes. Eh, puedes esquiar y surfear en el mismo día. O sea, es un poco. Es un poco surrealista aquí esto, ¿no? Eh, a ver, vamos a colocar el agua, os decía, ¿vale? Para que, pues, yo qué sé, si tenemos suerte, igual incluso por la noche puede empezar a funcionar esto aunque no tenga techo. Pero ya os digo, ¿eh? Habría que colocar el techo porque si no, esto no va a salir bien. A ver, uno... Dos.. Y... Tres, ¿vale? Oh, uh, no llega hasta el final. Esto me pasó también en la anterior edición, ¿verdad? Puede ser. Creo que lo que voy a hacer, de hecho, va Hay a ser miembro, quitar uno de estos. Y ya está. Quito una línea. Y fuera. Hago más grande el agujero. Pues vea, ¿ves qué problema? Así. Ah, ah, pero es que no me va a dar. Porque entonces nos va a quedar huecos aquí. Bueno, pero los enemigos no van a poder agarrarse a nada. O sea, quiero decir, van a caer igual. ¿No? Bueno, lo vamos a probar. Si luego acaba no funcionando, lo modifico pero de momento así vale también podía haber puesto el agua un poco más adelante ¿eh? pero mira pues ponemos el agujero más grande y ya está así venga ah por más agua a ver eh, doblas se acaba de convertir en miembro doblas muchísimas gracias eh, y George que había donado también y decía Luzu admiro todo el trabajo que has venido haciendo durante todos estos años ¿Un segundo eh, En todos estos años un saludo desde Perú un besito en el siempre sucio Mira que sois esas cosas ya sé que las hacéis, las hacéis A Rubius y toda esta gente, pero Madre mía A ver, vamos por aquí Voy a pillar más eh, Alejandro, Martín, muchísimas gracias Por convertirte en miembro A ver, bienvenido al Team Luzu Compañero Y el tercero por aquí Ya veis que rápido en realidad, o sea, aunque, aunque Se nos haya torcido a nosotros un poco por el tema de Morir y perder las cosas ya veis lo rápido que se puede generar una estructura como esta, incluso en un Minecraft normal. O sea, ni siquiera tiene por qué ser en un Skyblock Si queréis tener una granja de experiencia, una, una forma de conseguir algunos elementos como el bone meal o, o la pólvora de los creepers, ¿no? Cosillas así, es súper fácil, tío. Eh, iba a decir que me voy a marchar a pillar más piedra, porque no nos va a llegar con la que tenemos para poder cubrir todo, ¿vale? Eh, así que, fijaos, esto es lo que os decía. Los monstruos van a ir apareciendo, van a caer por aquí ¡plup! y van a matarse ahí abajo. ¡Hala! A por ello voy a recuperar las losas que hemos hecho caer aquí. Mira, incluso cae el agua desde arriba, ¿puede ser? Sí. Sí que cae desde ahí. Y ya os digo, eh, luego moveré el agua si veo que por lo que sea no caen bien los monstruos o se quedan atascados. O vete tú a saber, ¿no? Que estas cosas a veces pasan eh, con Minecraft. Que si no haces las cosas exactamente como tienen que ser, te atascas y no, y no avanza, pero lo haremos. Pero quiero, quiero, quiero terminar hoy eh, nuestro spawn de monstruos, que no nos va a costar nada. Y no se nos va a torcer tanto, al parecer, como nos ocurrió con, <laughs> con el de los calamares, tío. El de los calamares fue una, una odisea <laughs> auténtica. Voy a poner esto aquí, a ver. Voy a poner eso ahí. Y voy a dejar también el tinte. El tinte, la carne. Oh, la carne tengo que empezar a tirarla, ¿eh? Que no la utilizo para nada, tío. Y me ocupa espacio. Venga, así. Vamos a ir a por más piedra. Adelante. Está haciéndose casi de noche otra vez, ya, tío. Es que pasa el tiempo a toda velocidad. A ver, aprovecho y tengo un poco de casacito. Veamos, Ludos, Ludos de México, no olvides tu café, uh, Bruno, justo, justo, estábamos conectados, sincronizados mentalmente, has mandado un show que no había visto, eh, hombre, Delia, dice, ¿qué tal fue la clase online de F.com? Pues la verdad es que súper bien, eh, para aquellos que no sepan de qué estamos hablando, es que, bueno, yo fui a la universidad, eh, a la universidad de Navarra, que está en Pamplona cuando, cuando estudié comunicación, eh... Y para aquellos que sean de fuera, pues bueno, simplemente otra ciudad, ¿no? De, de España. Eh, y entonces eh, he estado en contacto con algunos de mis profesores de la facultad para, durante estos días eh, que la gente pues está encerrada en casa con el tema de la cuarentena, tienen que hacer las clases de forma virtual. O sea, es decir, por medio de webcams, ordenadores, eh, todos los alumnos y el profesor o la profesora ¿no? de, de cada asignatura. Y entonces, pues yo ayer, por ejemplo, participé en una eh... De emprendimiento. Un segundo que voy a estornudar. Ay. Dios mío. ¿Hay otro más? No. Creo que era un, un estornudo único. Bueno, el caso es que... Uh, no, 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 no. Participé en una clase. Y súper guay, la verdad es que siempre me encanta participar en cualquier cosa con la facultad, ¿no? Ya había estado alguna, alguna vez antes también, hace unos años. Eh, pero cualquier cosa que sea, volver a la facultad y, y poder hablar con los alumnos, con los profesores, lo que pueda servir mi experiencia en mi campo, porque justo eh, el campo en el que yo trabajo, todo este tema de creación de contenido online y demás, es... Algo que no existía cuando yo estudié la carrera, ¿no? O sea, justo empezó en ese momento. O sea, nosotros fuimos un poco pioneros también en todo esto. Entonces, está muy guay el poder discutir sobre esto, eh, que hagan preguntas. Eh, y no sé, dentro de la poca posibilidad que yo tengo de enseñar nada a nadie, pues me gusta y me divierte mucho saber que pues que es algo que sí que puedo hacer, ¿no? Y como dejar un poco el testigo eh, a otra generación también que viene detrás y que hay gente con muchísimo talento que sale de la facultad y que y que yo qué sé que también me gusta el tema con los profesores porque los profesores al final saben mucho más que yo desde el punto de vista teórico desde el punto de vista, o sea, muchísimo. Entonces también siento a veces, jo, ojalá no diga nada que está mal ni nada, sabes, porque los profesores son los que controlan este tema realmente y yo no quiero no quiero cagarla, ¿sabes? <laughs> Pero bueno, por lo demás, fue muy bien, Delia. Eh, tengo otra sesión el día 20, si no me equivoco, eh, con empresa. Así que veremos a ver qué tal va. Espero poder ayudar también. Al final, cuando más disfruto más que el, el hecho de dar una teoría o yo ponerme a bla 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 a contar a contar a contar, creo que cuando mejor me lo paso es cuando hay preguntas, ¿no? Cuando porque las propias dudas de, de los alumnos muchas veces son las que las que mejor sirven para enseñar cosas o para transmitir esa experiencia que te decía, o sea la gente hace unas preguntas muy buenas honestamente, en mi época no sé si hacía preguntas buenas o no yo pero creo que no hacía preguntas tan buenas <laughs> sobre cualquier tema de cualquier asignatura, eh, a ver esto se va a romper ya ahí está, venga vamos a dormir, me queda algún bloque por aquí sí, venga, dormimos tengo un par de stacks más y plop, y ahora vamos a volver otra vez a la zona de construcción a ver. Eh, ¿Qué más decís por ahí? Veamos. Uh, espera, que se me ha quedado atascado otra vez las notificaciones. Las tengo que bajar un poco más para poder leerlas. Eh, Albert Díaz, muchas gracias por tu superchat. Dice, eres un crack. Y tú más, Albert. Uh, mira cuántas brujas. Albert, esta matanza de brujas, espera, que me tengo que hacer un pico. La matanza de brujas te la dedico, ¿eh? A ver, un segundo. Tengo madera, sí. Y piedra también, obviamente. Así que bajo unos palitos, pongo esto por aquí. Uf. Y ahí tenemos nuestro pico. Vamos. Adelante. No, ha desaparecido alguno, ¿puede ser? ¡Oh! No desaparezcas. ¿Por qué ha desaparecido, tío? No te caigas, no te caigas. bien por aquí. Estás enfadado, ¿eh? Lo veo, lo veo. Lo siento, lo siento. Ven, acércate. Acércate aquí. Venga, no te flipes tampoco, ¿eh? No te flipes o morirás. Está tomando pociones todo el rato ahí va. Me ha dado un frasco vacío Vaya caca de la vaca ¿Y esos esqueletos por qué están apareciendo ahí, tío? Si hay luz de sobra No deberían aparecer a ver. ¡Oh! ¡Mira, han empezado a caer! ¡Eso ha venido de arriba! A ver, ¿habrá muchos bichos ahora mismo arriba? ¿O no? Un segundo, ¿eh? Extremamos una vez más las precauciones Vale, las arañas se van a atacar porque son dóciles por la mañana. A no ser que les peguemos. Venga, ven por aquí y aquí. Vale. Y aquí, ¿cómo debería hacer esto para poder cerrar? Si no me equivoco, esto tendría que ser de este lado. O sea, es decir, así, de tres bloques de distancia. O sea, eso tendría que ser el techo. Y vamos cerrando así. Aquí, como os estaba contando antes. Obviamente tengo que utilizar bloques porque no tengo escapatoria. O sea, no me, no me queda otra. Eh, y esto sería por aquí. Vale. Haré, ya os digo, una puertita también para poder entrar y salir, pero de momento así. Hop. Y así. Vale. Ahora la, la piedra, joder, se consume esto de rápido. Uf. Te das cuenta y has gastado muchísimo, ¿eh? Y fíjate que no hemos puesto más que dos paredes. O sea que tampoco hemos hecho mucho. A ver, así. Y ahora por aquí, así. Vale, genial. Y así. Y os decía, ¿eh? Si vemos que luego no hay mucho empuje. El tema es que ahora vamos a dejar todo oscuro absolutamente. O sea, no hay. No va a haber... Eh escapatoria para los monstruos, el hecho de aparecer no va a haber nada de luz, tal cual, eh, así que deberían de, o sea, ese es la, el objetivo al final, tener una zona oscura para que incluso durante el día vayan apareciendo monstruos, vale, eh, así que deberíamos de empezar a verlo bastante rápido después de, de colocar todo, espero, espero. Si vemos que tarda mucho, si vemos que no funciona, lo que haré es, como os decía, mover el agua para hacer el diseño como en teoría tiene que ser, pero yo creo que no va a importar, ¿eh? O sea que va a funcionar igual. A ver así. Oh, oh no. Vamos. Y no me van a llegar los bloques, tío. Qué pena, ¿eh? Qué pena porque. Ah, voy a tener que ir a por más piedra. Y podríamos haberlo terminado. Aquí. Mira que fíjate que no nos va a quedar nada. Y eso es para el techo, así que no lo voy a gastar. Venga, vamos. Venga. Uh, hay hilo que habrá caído de alguna de las arañas de arriba. Vamos. Oye, Santiago, muchas gracias. Muchas gracias a todos los que mandáis superchats. Es que los stickers, joder, me encantaría estar más atento a los stickers, por ejemplo, pero luego se me pierde porque no puedo tener en la pantalla, o sea, al final tengo que elegir cuántas cosas tengo en la pantalla, ¿no? Tipo de las notificaciones, la, el programa del directo para ver que todo esté funcionando bien, la página del directo para ver el chat y todo esto. Entonces, al final empiezas a perder el control, tío. Y no puedo tener más cosas en la pantalla. Y entonces no puedo tener la zona de los stickers. Eh, ya os decía, me encantaría que YouTube los incluyese en las notificaciones normales. Eh, Natalia dice, felicidades por tu colaboración con la universidad. He eh, sugerido un lo que haces, saludos desde Chile y no olvides tu café. Gracias, Natalia. Ahora le voy a pegar un trobo, sí. Con el tema del café, me encanta que me leáis la cartilla un poco, ¿eh? Pero sí, aparte de la universidad, lo que me comentabas, Natalia, eh, también he hablado con eh, alguno de mis profesores del colegio, o sea, del colegio, colegio, antes de la universidad, al que yo fui, eh, para ver si les puede venir bien que demos alguna sesión, alguna clase o así. He hablado con Alor Alonso, que era mi profesor de lengua, de cultura clásica y tal, que es un profe muy guay que teníamos en la cerueta, así que. A ver, a ver si surge algo, pero bueno, ahora los alumnos, si no me equivoco, están en España eh, de vacaciones de Semana Santa. Bueno, y digo vacaciones porque son vacaciones de recluidas en casa, pero no dejan de ser unas, unos días, unas semanas que no hay clase, o sea que no, no tienes que hacer clases, ¿no? Es una pena que se van a pasar las vacaciones en casa, pero bueno, como os decía, las circunstancias difíciles requieren eh, soluciones difíciles y poner de nuestra mano todo lo que podamos, así que. En eso estamos. Y todos tenemos que poner en nuestra mano y quedarnos en casa. Y mirad que bien estamos aquí jugando un poco de Skyblock y mañana Carmaland y tal y cual. Y todos los días lo vamos a pasar súper bien haciendo cosillas. A ver. Pi, 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 pi Bueno, yo creo que con esa piedra no sé si voy a tener suficiente, pero desde luego voy a ir con eso y a ver qué tal. ¿Por qué tengo tres sacos de tinta? Los tenía de antes ya y no me he dado cuenta. Eh, voy a bajar eso ahí. Venga. Uh, aquí hay otro más. Está. ¿Está generando algún pulpo aquí? <laughs> ¿En serio? No te creo. Eso sí que sería inusual, ¿eh? Que nos pasáramos haciendo la piscina como lo estuvimos haciéndola y que luego resulte que puede salir de aquí un calamar y dejarme los sacos de tinta. <laughs> Malita sea. O sea, suena, suena a que es algo que pasaría en mi vida, ¿eh? No es por nada. Todas las cosas absurdas que me pasan siempre, pues esto, esto me pega, a que salgo de luz. El ataque de los calamares. El ataque de los calamares. A ver, así, venga, ¿eh? Ahora vamos a ir cerrando todo bien, con cuidado. Esto nos va a llevar un poco de tiempo también, pero oye, en, en menos de lo que canta un gallo, ya veréis que tenemos todo colocado. Y si no me equivoco, ya os digo, ¿eh? Era así, o sea, era un techo súper bajo. Así para generar una zona oscura. Y de hecho... Si no me equivoco, creo que lo hacíamos bajo para que no aparecieran Endermans y no nos robaran cosas o alguna cosa. No me acuerdo de cómo. de cuál era la. la idea que puse detrás de esto. Pero era algo así, si no me equivoco. A ver. Ojo, voy a andar mal de losas también. Voy a tener que ir otra vez a pillar más cosas. Me da la impresión. Vamos, 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 vamos ya. Eh. Artemis dice, yo entré a trabajar y terminé haciendo home office, jaja. Eh, lo bueno es que con tus directos me van aliviando. Saludos a ti, Alana. Espero la boda con ansias. <laughs> Muchísimas gracias, Artemis. Eh, sí, la mayoría de gente está trabajando desde casa. Obviamente, siempre que, que, que hay esa posibilidad, ¿no? Porque hay trabajos que no puedes hacerlos desde casa. O sea, un albañil no puede trabajar, teletrabajar. ¿Sabes lo que quiero decir? Un electricista no puede teletrabajar. Eh, alguien pues hay otros tragos que sí no la gente que trabaja en empresas eh, no sé se me ocurre que incluso un psicólogo por ejemplo podría trabajar desde casa o sea por decir eh así de lo que se me va ocurriendo eh, pero hay gente que no puede trabajar tío, la gente que trabaja en construcción o en cosas de limpieza en yo qué sé chulito eh, chulito <laughs> <laughs> bienvenido se acaba de convertir en nuevo miembro el más chulito del barrio un segundo a ver. Así. Pues si no me van a llegar las baldosas, eh. Maldición. Maldita sea mi estampa. A ver, voy a colocar de ahí ya. Por aquí y cerramos. Espero que no vayan apareciendo monstruos ahora y me maten, ¿sabes? Según voy colocando todo esto. Pero bueno. ¿Sabéis que voy a aprovechar y voy a poner también este lado ya, ¿vale? De hecho, ¿sabéis lo que voy a hacer? Voy a poner algunas luces. Solo por si acaso... Y luego las quito cuando hayamos terminado, ¿vale? Porque no me apetecería nada que ahora un arquero me pegue un flechazo de estos mortal, de sniper, me tire al vacío y ahí se termina la gracia. <laughs> ahí se acaban nuestras peripecias. A ver. O sea, esto es luzu. Luces y sombras de un constructor genial. Tenemos lo mejor y lo peor ocurriendo en mi vida en, en cosa de 10 minutos de, de separación. Madre mía Da para hacer una película A ver ¡Hala! A por más piedra Que nos vamos a ir Ahí No pues parece que se haya generado Ningún calamar más, ¿eh? Pero bueno, me viene bien también Porque ya os digo es está haciendo de noche Así que vamos a aprovechar Vamos a dormir pronto Para que no aparezca nada ahí arriba Y ahora seguimos Voy pillando un poco de roca De mientras Ahora sí Ojalá hubiera forma de hacer un generador automático, ¿eh? En Skyblock. Pero es que no hay manera, o sea, no tienes los materiales suficientes para hacer todos los resortes que te hacen falta. Y, y el slime para agarrar cosas también. No, no tenemos, pero sería genial, ¿eh? Como que tenía Vegeta en su casa que iba pom, pom, pom en Karmaland. Algo así, que vayas consiguiendo como seis hileras de roca por segundo o algo así. A ver. Así. Voy a ver si me deja dormir ya. Es que no quiero ni darle 10 segundos de más, ¿eh? A esto. Creo que no me va a dejar todavía, pero bueno. Oh, mira, sí que me deja, sí que me deja. Gamer Torres dice: Luzu, saludos desde Monterrey, eh, México. ¿Cuándo vienes? Pues como decía antes, Gamer Torres no tiene pinta de que en ningún momento cercano vayamos a movernos a ningún lado porque está todo restringido. Por desgracia. Así que, en el futuro, en el futuro, supongo. Haremos más viajes y más eventos y más cosas. De momento todos tranquilitos aquí en casa. Disfrutando de la vida, disfrutando de, 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 de nuestros directitos, de nuestras clases, de nuestras cosas. A ver, me voy a hacer. Pues no sé, me voy a hacer un stack y medio, quizá. Se nada, va a estar el pico otra vez. De losas, digo, eh. Que nadie se asuste. No sé cuántos voy a necesitar, pero a ver si con eso me llega. Vale, ya está. Así. Y vamos a convertir esto en la mesa de crafteo. Joder, hemos tenido dos... Los últimos dos episodios han sido hiperproductivos, he de decir. O sea, hemos estado haciendo una cantidad... Ah, oh, necesito uno más de ropa Para hacerme el pico. Bueno, ¿sabes qué? Bueno, vamos a hacer esto. Y así no tengo que irme a ningún lado. Ah, pero no tengo el pico. Oh, no me lo creo, tío. No me lo creo. A ver. A veces ocurren estas cosas. Quizá alguien no esté entendiendo lo que ha pasado, pero... Yo si no tengo pico, no puedo romper esto. No tengo el, cap, el cobblestone, la roca, y no me puedo hacer el otro pico. Pero ya, ya lo tengo arreglado. Así. Aunque no lo parezca, la inteligencia siempre gana, aunque sea tarde. Aunque llegue tarde y llegue a poca velocidad, pero siempre gana. A ver. Vamos a colocar, vamos a colocar. Obviamente durante el día no va a empezar a aparecer nada, no van a caer monstruos porque hay luz que está entrando. O sea, tiene que estar absolutamente sellado el templo de los monstruitos para que puedan aparecer bichos. Así que de momento no van a aparecer ningún bicho, a no ser que haya dejado mal desiluminado eso. O sea, mal, mal con las antorchas y con el techo y tal. A ver. Así. Vale. Esto se va a gastar una velocidad. ¡Qué madre mía! Amiguito. <laughs> Hemos gastado prácticamente un stack entero en hacer eso. Ahora quito esa. Y me quedan 40. ¡Guau! ¡Wow! ¡Guau, ¡Wow, Fernando! Vaya curva. Vale. Y colocamos. 20. Pues me tengo que ir otra vez a por roca, tío. ¡Qué liada! <laughs> Vaya pereza, vaya pereza que, o sea, <laughs> sin parar. A ver, puedo abrir esto, por ejemplo. Si sí, lo voy a abrir para poder entrar y salir ahora mientras comemos esto. Y venga, otra vez de vuelta. ¿Cuál delfín? Ah, por más. Eh, Luz pica sin quitar el clic. Solo suelta el clic con el primer bloque. No, porque puedes tener problemas y puedes picar el suelo de la lava o lo que sea y liarla ultra parda. Así que, o sea, yo te digo, hay veces que se pone muy rápido, pero fíjate, ¿eh? lo voy a hacer una vez para que lo veas. A veces puedes, sin, sin querer, si tarda un poco, quitar el suelo. Es que no me la quiero jugar, tío, no me la quiero jugar porque como lo quite luego no puedo poner ese bloque bien. Eh, pero puedes tener problemas haciendo eso, así que yo, por si acaso, siempre hago aquí en la esquinita. Es lo más rápido porque así no tienes que esperar a que se genere otra vez el bloque de cobblestone. Y así vas todo el rato. Y no he suelto el clic, o sea, así estoy pasando de bloque a bloque, ¿sabes? 24, poco a poco. Eh, ¿Harían otro club Media Fest? ¿Qué opinas de México? Pues no lo sé. Supongo que le tendrás que preguntar los otro club Media Fest. Yo soy solo uno de los creadores que van, ¿sabes? Pero no llevo yo el evento ni nada de eso. O sea, no soy responsable del evento. Eh. Más, ah, nada más, estoy, estoy, joder, me estoy súper orgulloso porque estos días estoy. Al día bastante bien con todos los superchats, eh. Y todas las cosas. O sea, me da, me da para leer todo. Tío, no me pierdo nada. También quizá me gusta Skyblock por eso. Porque nos da para tener un poco más de interacción. Y más en días como estos, ¿no? De, de lo que es, del tema de que estamos todos en casa, no sé qué. Eh, Skyblock obviamente porque pasamos mucho tiempo haciendo cosas eh, como esta. De pillar roca, colocarla, construir algo, eh, estar... Trabajando en algún diseño de alguna cosa, como la casa o, o no, asuntos así, pues me gusta porque me da para estar pendiente de todo. Hay veces en Carmalan que es que están ocurriendo tantas cosas que no puedo mirar el chat, no puedo mirar el, los superchats, no puedo mirar las cosas que mandáis, porque es que están ocurriendo cosas constantemente. Y si aparto la, la vista de la pantalla, eh, ¿os lo perdéis? Eh, Luzu guarda el, el cubo Recuerda tomar café Uf, Dos consejos buenísimos Que me acabas de dar In spirit Con ese super chat El cubo Tienes toda la razón Aquí Café De aquí Ah, Sabrosísimo Y ahora Voy a colocar esto Así Bueno, tengo dos stacks De 64 Pero como ya sabéis Eso no parece que nos vaya a durar Muchísimo, honestamente. A ver, ¿por qué está cayendo el agua por ahí? Ah, porque el bloque, en realidad por el que cae, es este. No debería de estar cayendo por este costadito. Pero bueno, igualmente lo voy a dejar, ¿vale? Porque cuando más columnas de agua tengamos, en caso de que potencialmente podamos caernos desde arriba, mejor. Adelante. ¿Por qué tengo A262-64? A vale, vale. A ver, adelante. De hecho, ¿sabéis qué? Esto lo puedo hacer desde arriba, ahora que lo estoy pensando. Lo veo desde ahí, esto lo puedo hacer más cómodamente desde aquí. Voy a quitar, de hecho, ya eh, las antorchas. Y puedo completar toda la construcción desde la zona superior. Así no me arriesgo a que algún monstruo pueda aparecer y me mate. Y tampoco a tener que ir saltando todo el rato los trozos de agua que tenemos ahí y el agujero de en medio. Aquí y por aquí cerramos también. Un segundo, eh. Voy a poner todo esto así. Y ahora completamos. Pla, 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 pla. A Pum, pum. Uf, ¿me dará para poner todo? No lo sé, no lo tengo claro, chicos. No lo tengo claro si nos va a llegar, eh. A ver. Así. Y ahora por aquí. Repito la operación. 40. 40. Y tengo todavía otros 18 bloques que puedo convertir también. A ver. Vale. ¿Y de esos 18 cuántos me saldrían? Vale. Sí, sí que nos va a dar, ¿eh? Sí que nos va a dar. Con esto, fíjate. Ahí va, 36. Y. ¡Misión cumplida! Dicho y hecho, hemos dicho que íbamos a terminar hoy nuestro spawn. Y lo hemos hecho. Voy a colocar también. ¿Por qué no me deja.? Ah, porque son baldosas y no me deja colocarlo aquí por eso. Ah, pero entonces tampoco van a, a spawnear monstruos ahí. Bueno, así todo bien. Fijaos, voy a colocar algunas entonces por aquí para que no se generen bichos en los alrededores. En todo este anillo que hay alrededor. Pero aquí arriba, en principio, no debería de generarse nada, ¿vale? Tengo que cerrar esto también. Así, eso ya lo arreglaré. A ver, vamos a poner esto aquí. A ver, fijaos, fijaos en la oscuridad. ¡Uh, qué nervios! Así, y ahora esto por aquí. Y ya está cerrado. Esto debería de ser suficiente. Así que vamos a darle un poco de paciencia ahora. Y a ver si empieza a funcionar nuestro spawn. Vamos a quedarnos aquí, si os parece, ¿vale? Y ver si realmente empiezan a caer bichos. O sea, lo vamos a ver muy rápido. Pero no sé cuánto tiempo necesita antes de que empiece a salir toda la metralla de ahí. Así que veremos. También hemos utilizado. Hemos hecho algunas cosas diferentes de cómo lo hice la otra vez. Hemos utilizado baldosas que no utilicé antes. Tanto para el techo como para muchos de los módulos que hay entre el agua. Eh, yo os digo, eso es algo que no hice. ¡Eh! Ha caído un capullín. Ha caído, señora. Los traemos baratitos, baratitos. Los zombies, los esqueletos. Los enderman. Bueno, los enderman no porque no caben ahí. Pero eh, los creepers. Mira el esqueleto. Yeehaw. Y aquí me deja las flechas que ha dropeado. A ver si además de esta manera... Empiezan a caer también, por ejemplo, eh, algunos mini zombies montados en gallinas, que es como conseguimos eh, las gallinas para poder tener algunos animales. Así que vamos a cruzar los dedos, a ver si tenemos suerte eh, y podemos conseguirlo, ¿vale? ¿Por qué ese esqueleto ha caído? ¿No me ha dejado nada? Mira, ahora sí. Fantástico, pues bueno, esto es como lo de los pulpos Vamos a venir eh, después poco a poco y vamos a ir recogiendo toda la caca que va cayendo O sea, esto va a ser así de fantástico Así que me parece que este es un lugar fantástico en el que dejar el episodio de hoy Os recuerdo que mañana habrá Karmaland, quizá en episodio, quizá en directo Ya veremos, pero que si os queréis enterar del momento en el que inicia el directo Os podéis suscribir porque de esa manera activáis la campanita y YouTube os avisa. Luzu está empezando directo. Así no os perdéis nada. Dejad, por supuesto, también un like si os ha divertido este episodio y queréis apoyar la serie en el canal. Y sobre todo, mantenemos alejados de los creepers. Que no vaya el culo. Nos vemos el próximo vídeo, chicos. Y me quedo aquí recogiendo todo, todo, todo. A esparcerse, decía Peches. A esparcerse.